Yo les voy a contar una cosa. St. James Park es un lugar para ver el fútbol como pocos en el mundo. Una maravilla y el clima no se queda atrás hoy. ¿Cómo están? Narraremos el partido. Este humilde relator Fernando Palomo y el estelar ex campeón del mundo Mario Kempes. Hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League. Así que atentos a lo que se viene. El Newcastle United cruzándose en la cancha ante el Wolverhampton. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referee dé la orden. ¿Se animará? ¡Gol! ¡Gol! En los primeros rayos de sol de este partido cae el primero. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. El gol estaba más que cantado, ¿eh? La distancia mínima. Errarlo hubiera sido imposible. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bruno Guimaraes. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ahí está resguardando bien la pelota. ¡Se viene el empate! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. ¿Y cómo va a disimular el director técnico la bronca que le genera este empate? Y la pizarra por ahora 1-1. Pedro Neto. Se saca de encima la marca. Fabián Schär. John Longstaff. Bruno Guimaraes. Callum Wilson. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Mateus Cunha. Se va metiendo por el costado. Cunha la tiene. Podría ser una de peligro, a ver. Decide cortar por el medio. Mira cómo le piden que le pegue al arco. Miguel Almirón. Sigue sin parar, gana terreno. Ahí está y se adelantan. Magistral acción defensiva. Un minuto más, le están dando el partido. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta... ¡Yes! Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte.
¡Ahí se viene! ¡La va a tener! Y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja. Fabian Schär. Ahí recuperan la pelota en su área. Buena pelota. Buena pelota. Buen trabajo de recuperación. John Longstaff, Wilson. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Mario Lemina. Le quedan 20 minutos al partido. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Va de nuevo con su compañero. Ahí aguanta por la oportunidad y aparecerá. Pero la defensa retoma la posesión. Fabian Schär. Queda muy poco en el partido. Con esta puede ser el de la victoria. Roba en campo contrario. Esto promete. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena y lateral. Mario Lemina. Atentos que se viene. Ahí está. El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando con el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Esto sí que desconcierta a cualquiera, ¿eh? Qué determinación para que esa pelota terminara en gol. Después del gol, el técnico de los más contentos, por fin tiene ventaja el equipo. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. John Longstaff. Fabian Schär. Se ha terminado el partido y ha caído el Newcastle United. La verdad, Fernando, que el partido estuvo flojo, pero bueno, perderlo justo en los últimos minutos.